Señores, en este país hay que tratar de buscar la fórmula de adecentar los salarios y de poner los salarios iguales. Porque no es posible, no es posible que en este país haya una distorsión de salario tan grande, que el sector turismo tiene un salario, que el sector de la construcción tiene otro salario, que el sector agrícola tiene otro salario. Pues, yo no entiendo. Esto es algo raro. Aquí debería haber un salario general del sector privado, pero no, hay salarios dispersos. Y aumentaron el salario general del sector privado, pero no el del turismo, el día pasado. Y hoy se está anunciando un incremento importante en el sector del turismo de República Dominicana, pero todavía los que trabajan en el sector del turismo ganan mucho menos que los demás del sector privado. Vamos a ver en qué consiste el aumento que anuncia el ministro de Trabajo. Se logró consensuar entre los sectores sindicales y patronales, los patronos lograron llegar a acuerdo para aumentar el salario a los empleados del sector de turismo. Vamos a ver. Esto hace que el salario mínimo de los trabajadores de las empresas grandes pase de 14 mil pesos a 16.100 en junio y luego en febrero a 16.800. Luego en las empresas medianas, el aumento, como decía, es de un 32.97%. ¿Cómo está hecho esto? Bueno, esto está hecho de la siguiente manera. Un 13.68% ahora en junio y un 2.73%, perdón, 1.74% en febrero, lo que lleva al número que antes decía. En números de salario, eso pasa de 10.650 pesos que tenía hasta ahora, pasarán a 13.685 pesos el primero de junio y el primero de febrero aumenta a 14.161. Repito, eso es un aumento de un 32.97%. En cuanto a las pequeñas del turismo, estaban en apenas 9.500. Por eso fue importante también la intervención que hace el señor Marrancini de que tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores habían planteado la supresión de ese espacio y en conjunto con el sector gubernamental se construyó la forma de hacerlo. Entonces, ese aumento de las pequeñas es de 49.06%, 49%, pasando de 9.500 pesos a 13.685, igual que las medianas, por eso ya serían dos niveles, grandes y MIPYMES. Y luego en febrero pasarían a 14.161, igual también que las anteriores, y por eso reiteramos que ya dentro del salario del sector turístico habrían esas dos calificaciones. Pero de todas maneras, estas informaciones ustedes también las tendrán por escrito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Ahí está el aumento en el sector turismo, que es lo mismo que decir el aumento a los empleados de bares y restaurantes. Un incremento que le lleva a un sueldito mejor. No es la gran cosa, pero muchos dicen que ese sector del turismo es un buen generador de recursos para los servidores por las propinas que logran llevarse los empleados de estos establecimientos. Seguimos con más.